Nicolás Maduro Moros, del gran pueblo patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4 millones. Un sentimiento, y si no eres un idiota tienes que entender de política, y llega un punto en que es inevitable decir lo que sientes, lo que crees, y llega un punto en que es inevitable que hables de política, porque hay mucha gente que dice no, o sea, yo no me meto en política, yo no soy político, yo tampoco soy político. A mí me fastidia horriblemente la política, me aburro y me dan sueño los discursos. Pero, ¿qué más importante que hablar de lo que, del destino de millones de personas, de cómo vivimos y cómo, de lo que somos incluso, de cómo vamos a elegir a la persona que va a tomar decisiones por nosotros? Entonces, yo creo que no hay una conversación más importante que esa. Hermanos de Venezuela. Se canta en este corrido lo que pasa en Venezuela, un país que es noticia en toda Latinoamérica, porque tuvo elecciones. Se pelean la presidencia. Venezuela está en medio de dos corrientes extremas. O sigue la dictadura o la extrema derecha. Pues si no gana Maduro, gana Edmundo y Corina. Esperas, pero esto no te importa. Esto es lo que tú quieres. Sal de tu castillo, ve entre la gente, a ver si no te mueres. Te enroscas en tu bandera y dices que eres el king. Solo títeres y payasos los que te siguen al ring. ¿Crees que esto es suficiente? Te dejarán sin el pendiente. Te equivoca la gente, luchará, ahora es diferente. Como un día dijo alguien muy conocido, quieren cerrarnos los ojos, taparnos la boca, endulzar los oídos. Malditos egoístas, malditos políticos masoquistas. No callarán al pueblo, no más traición mientras esto exista. María Corina Machado y el tal Edmundo González son entreguistas corruptos de los bienes nacionales. Son de la extrema derecha, mucha gente no lo sabe. En contra del Yankee.